que esos son importantes por lo que significaron en esa primera temporada, ¿no? Después hubieron goles también muy, muy importantes, como el que yo tengo del año pasado contra el Atlético. Creo que es uno de los más importantes, porque veníamos con el Atlético ahí peleando para la liga, quedaban algunos, y bueno, hacer el gol ahí en el minuto 81, creo que eso fue un alivio para nosotros acá de local, con toda la gente. Creo que fue algo increíble, ¿no? Por eso también es uno de los más importantes que hice acá en el club. Son 185 Sí, son dijiste. muchos, son muchos. Hombre, el que le marcaste al Sevilla de chilena esta temporada no ha estado mal, ¿eh? Bueno, creo que el que le marqué el otro día al Sevilla fue uno de los más lindos también, y creo que el primero que le hago al Inter, que me da un pase a Arturo, de los que recuerdo ahora, ¿no? Creo que también han sido uno de los más lindos, de la forma, del entusiasmo que te da el de hacerlo acá en el Camp Nou, también tiene una sensación especial. Sí, mucho, mucho, porque creo que es difícil. Yo siempre lo dije, es difícil venir a un club como el Barcelona y tener la competencia sana que teníamos con Leo, con Ney, con Pedro, con jugadores que han pasado como Paco, como ni grandes jugadores que han pasado por acá por el club. Pero creo que la relación, la afinidad que tuvimos con Leo desde el principio fue al principio de la convivencia, y después la convivencia se va haciendo la amistad, se van haciendo los momentos que tenés fuera, después inconscientemente los compartís dentro del campo, y eso te va haciendo una gran relación. Y bueno, creo que ha sido importante, no solamente fuera, sino que dentro en ese aspecto, ¿no? Porque Leo, todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo, siempre lo ha demostrado, lo sigue demostrando hasta hoy en día, y lo compañerismo, lo compañero que es dentro del campo, a mí me lo ha demostrado miles de veces. En su momento, cuando yo estaba peleando la bota de oro, en su momento, creo que cuando él estaba peleando la bota de oro, yo también ayudarlo a él, y eso se ve, el feeling que hay entre los dos. Y obviamente, cuando vas, tocó hace un par de semanas contra Eibar, ir solo mano a mano y que él la pase para que uno pueda hacer el gol, creo que eso demuestra lo compañero que es, y aparte del aprecio que me debe tener a mí por la amistad que llevamos muchos años, ¿no? Y antes del parón también de diciembre se viene el clásico. Creo que se nos viene un mes lindo, el cual al jugador de fútbol le gusta, a la gente le gusta esta clase de partidos. Y bueno, estar preparado bien físicamente, mentalmente, estar preparado que pasaremos momentos complicados. Hay que estar preparado, porque no todos los partidos la vamos a pasar bien, no todos los partidos vamos a ganar, pero ser fuerte, estar unido en esos aspectos, que creo que eso va a ser fundamental para nosotros, con el apoyo también de la gente, que quiera o no. Hay a veces que se nota cuando la grada y cuando los jugadores están juntos, se nota mucho, y eso es importante para nosotros. Obviamente que la liga te da la irregularidad de todo el año, ¿no? Creo que ahí se demuestra realmente cómo fue la temporada. Sí, somos conscientes que no empezamos la liga como nosotros queríamos, porque regalamos, entre comillas, muchos puntos que los años anteriores no los perdíamos. Pero también siendo conscientes que los equipos compiten, que no vamos a ganar todos los partidos, pero tener la mentalidad fuerte de que si queremos ganar la liga tenemos que estar más juntos, más unidos, y jugar de la forma que nosotros realmente sabemos. És un clam. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Estem d'acord, estem d'acord. Una bandera ens agirem a
festa i s'ha demostrat, s'ha demostrat que mai ningú no ens podrà torçar malgrat el bé un crit valent tenim un nom el sap tothom. Never.